pregunta de don Borja Pérez Siciria. Tiene la palabra su señoría. Se acaba el volcán, se apagarán las cámaras. Esa es la frase que decíamos todos los palmeros. Lo que he querido llevar a cabo es que dentro del plan Renace quede específico el apoyo a las empresas que están instauradas antes del volcán. Después de todo lo que nos pasó en La Palma con el volcán, esa oficina, más que necesaria por las problemáticas que hemos tenido, sigue cerrada a día de hoy. Por nuestra isla de La Palma y también por las islas no capitalinas, pues hablar del tema y de que el defensor se metiera in situ en el tema del sobrecoste del combustible que estamos sufriendo en las islas no capitalinas. Unas nuevas cuotas de atún, que lo dijimos aquí hace tiempo, para nuestros pescadores de Tazacorte, porque son afectados y necesitan ese sustento. Primera pregunta, ¿han hecho estudios reales del valor histórico etnográfico de los asentamientos de Punta Larga, El Faro o otros de la isla de La Palma? Aprobar una enmienda, que lo que viene a decir es, ¿seguiremos trabajando? No. Ya es que hay dar paso firme porque Canarias no es la primera vez que se pide que se cree el sexto batallón. ¿Usted ve bien que a los palmeros afectados que tienen su casa declarada en ruina o afectada se les haga pagar la demolición de las mismas? Lo dicho, se apagaron los focos, se olvidaron los palmeros. Usted sabe que yo soy de poner el granito de arena en todo lo que pueda para que se nos escuche. Gracias. Gracias, señoría.